Acuafer Videos, un aporte que le hacemos a la acuicultura y al cuidado del medio ambiente. No olvides de suscribirte, compartirlo y darle like para que cada día seamos más. Ruigia tuberosa es una planta de la especie perteneciente a la familia de las acantáceas. Presenta fotonastia de manera que sus flores se abren por la mañana y se cierran por la tarde. Es bastante reconocida por su fruto, que son cápsulas de semillas sensibles a la humedad. Presenta raíces tuberosas filosas con varios tallos tetragonales de 30 a 60 centímetros de alto, con hojas con pecíolo de 2 centímetros. Las flores en encimas axilares o terminales son de color azul morado. La corola es un tubo de 30 milímetros de largo, con 5 lóbulos redondeados. La flor en la India siempre sale casi todo el año. El fruto es una cápsula sesil de 20 milímetros de longitud, con más de 20 semillas lenticulares. En muchos países del mundo se utiliza como medicina popular. Se ha demostrado que contiene un glucósido flavonoide, que es para tratar las deficiencias renales y la diabetes. Esta planta se encuentra en Sudamérica, Centroamérica, África y algunos países del Asia.